Hola, hola, bienvenidos una vez más por aquí. Hoy estaremos decorando en un bote de pintura, esas que pintan la pared, y he rescatado para poder hacer esta decoración. Vamos a estar utilizando mezclilla y un poco de las flores que vienen en una sábana vieja. Aquí le vamos a dar vida y estamos reciclando tanto el bote como la tela. Cada uno decora a su manera y este lo pueden utilizar para cualquier cosa. También nos sirve como para un florero o para guardar así cosas del hogar. Como también podemos ubicar en el lugar del baño. O para guardar brochas de maquillaje también podría servir. Los materiales son muy pocos y tenemos en casa. Estos son los materiales. Estaré ocupando un bote de estos tarros de pintura. Pegamento blanco. Estaré ocupando una circunferencia de cartón. Esto es para la parte de la base. Así. Tijeras de papel de tela. Un pincel. Vara de silicona. Lápiz. Pistola para silicón caliente. Estaré ocupando también un pedazo de mezclilla. Jean o vaquero. También estaré sacando unas flores de esta sábana vieja que aquí tiene. Entonces vamos a estar cortando de este. Y también estaré ocupando cabuya, cuerda de yute, como tú más le conozcas. Voy a estar cortando unas flores de este. Cortaré por toda la margen, así de esta manera. En total necesitaría unas 3 flores. Aquí ya las tengo cortadas. 1, 2, 3. Luego estaremos cortando también una base. Luego estaremos cortando una base de cartón. Vamos a poner acá así. Como también vamos a cortar otro círculo para forrar este así. Luego tomamos medida al bote, a todo el contorno y cortamos en la mezclilla. Ustedes llegan y ponen de esta manera. Lo mide de acá arriba. Hasta aquí. Con el lápiz marcamos y cortamos. Aquí les enseño, ya tengo cortado. Es el que estaré forrando a todo este bote así alrededor. Vamos a empezar primero en la parte de la base. Estaremos ubicando acá bastante silicona caliente y vamos a ubicar así. Luego estaremos forrando con este en la parte de la base. Ahora vamos a poner estas flores así. La otra la estaremos ubicando acá así y este otro acá.
Aquí les enseño cómo va quedando, miren. En este punto cada uno decide cómo decorarlos. Si no quieren ubicar esta cuerda, no lo ponen, lo omiten y lo dejan así sola. Aquí le pongo más pegamento para que las flores queden bien duritas sobre la tela de mezclilla. Aquí les enseño donde ya está seco y me quedó de esta manera. Así es como podemos reciclar con la mezclilla, el bote, obviamente, y también la sábana. Por dentro quedó ubicado de esta manera, le pinté de color gris y quedó así. Sirve para ubicar cualquier cosa, bien sea en el baño, como un florero también sirve. Yo le estaré dando las indicaciones que guardaría yo en esta parte. Así quedaría en mi caso. Espero les haya gustado este trabajo. Estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.